¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, el día de hoy les tenemos a todos ustedes el siguiente reportaje. Llega a México un nuevo sistema de seguridad que tendrá muchos beneficios en diferentes aspectos sociales a través de BCX Tecnologías, la cual es una empresa integradora experta en sistemas de seguridad, brindando un sinnúmero de soluciones acordes a las necesidades de sus clientes, involucrando todas las herramientas posibles que ayuden a los mismos a realizar la mejor inversión en sus instalaciones, aportando una mejor imagen a su localidad. Mismo que se traduce en seguridad y aprovechamiento de los espacios sociales y de esparcimiento en su comunidad. Sus partners son los máximos representantes en tecnología, calidad y vanguardia en seguridad pública a nivel internacional. Nuestro medio de comunicación realizó las siguientes entrevistas a directivos de la empresa BSX Tecnologías. El día de hoy se encuentra el fundador Pedro Javier Vázquez, a quien presento. Muy buenos días. De antemano le agradecemos esta entrevista para nuestro medio de comunicación. Si nos platica de favor, ¿cuál va a ser el impacto que tendrá este sistema de seguridad en todo el país? Hablando desde la Ciudad de México, que es la capital, y en todos los estados de la República Mexicana para nuestro medio de comunicación. De favor. El impacto que va a tener va a ser de colectar los datos que son usados para manejar proyectos que asiste la comunidad local y también a nivel nacional, dependiendo en el qué grande se hace la red. Con esa información puedes crear programas sociales, ayudar a tráfico, tránsito, transporte, seguridad, también hacer proyectos especializados a ayudar la comunidad a ser más productiva y ayudarlos de negocios, aumentar su capacidad en hacer negocio con la comunidad. Con eso es lo más importante de un sistema así, porque te ayuda a hacer una asesoría de cómo colabora con la comunidad, mejorar, ser más eficiente. ¿Cuáles serían los beneficios que tendrá este sistema en nuestro país? La parte que es más importante aquí es el hacer la gente consciente de que no nada más andan vigilando a ellos, pero que ellos ahora pueden mejorar sus errores. El sistema te ayuda en una manera donde puedes ayudarte por beneficios de pagar 50% de descuentos, por tener un perfil bueno que ayudas a la comunidad en programas. Participas en ayudar a tu comunidad, no sé, puede ser de barrer una calle hasta ayudar a un centro de niños donde tú das profesión, you're professional, tú das gratis. Entonces eso te ayuda a tener un perfil. Esto existe en China, anda trabajando, nosotros lo queremos hacer un poco diferente aquí en México, porque tenemos una sociedad que está muy dispersa. Entonces eso va a ayudarnos a conocer qué es lo que necesitamos en esta comunidad por los datos. También nosotros damos beneficios por la participación de, como te dije, de descuentos, de como Uber Pool. Vamos a los estudiantes, que es uno de los enfoques aquí, vamos a darles la oportunidad de tener su vida más confortable en manera de que los vamos a apoyar con participación financiero, que los vamos a ayudar en escuela, libros, transporte. Como ahorita para agarrar un apartamento tienes que tener un aval, ahora nosotros vamos a tener como una fianza, que cuando tú participas en estos programas, nosotros te ponemos esa parte. Cosas así que van a beneficiar para cambiar la conciencia de los chicos ahorita, y el futuro va a empezar a cambiar completo. Sin duda alguna son muchos los beneficios que tendrá este sistema de seguridad aquí en nuestro país. No sé si quiere agregar algo más para nuestro medio de comunicación, de favor. Lo más importante ahorita es que este sistema, el uso para esto, como en China, Japón, Rusia, se anda usando para mejorar la comunidad y subir la gente de pobreza, porque hay muchos beneficios donde todo el sistema da apoyo. O sea, es un ciclo de la comunidad que se cierra en una manera con esos datos. La parte de los datos es muy importante para los mexicanos, que nosotros controlamos los datos nosotros, no Facebook o otras empresas, porque esos datos se requieren para mejorar el país. Bueno, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias.
Algunos casos de éxito de esta tecnología son en la República Popular de China. Según datos del gobierno de la República Popular de China, en ese país se ha construido la red de videovigilancia más grande del mundo, con más de 20 millones de videos. El uso de la inteligencia artificial y grandes datos para la previsión policial no solo se usa ampliamente en China, sino que la ubica a la vanguardia del mundo. El Índice Global de Crimen y Seguridad 2016 muestra que China es uno de los mejores países en condiciones de seguridad. Por ejemplo, tres de sus provincias dan cuenta de ello. Gansu. En 2016, la seguridad pública de Gansu utilizó el sistema de videovigilancia para ayudar a resolver 19.028 casos criminales. La tasa de detección de delitos a través del video saltó del 10.51% en 2011 al 70.96% en 2016. Zhejiang. Los casos penales en la provincia de Zhejiang disminuyeron un 28% año con año hasta 2017, en cuyos casos los homicidios cayeron 36.9%. En los últimos dos años, la tasa de resolución de los casos en la provincia de Zhejiang alcanzaron el 99.15%. En la primera mitad de 2017, la seguridad pública de Zhejiang resolvió 12.2 millones de casos con la ayuda de tecnología de la información, incluyendo 75 homicidios. Y por último, la provincia de Heilongjiang. Los cuatro indicadores de accidentes de tráfico y afectaciones por incendios se redujo de manera general. Y la situación política, social y de seguridad pública en la provincia ha mejorado considerablemente. Todos estos datos son de dominio público y son de vital relevancia para la toma de decisiones en materia de seguridad para nuestro país. Sin duda alguna, con la aplicación de esta tecnología inteligente en nuestro país, en nuestro sistema de seguridad, traerá muchos beneficios a nuestro país. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.